Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más, que no un día más, como hemos estado diciendo desde el 22 de enero a su programa favorito de carnaval, desde El Paraíso, desde 20 TV para toda la provincia de Sevilla. Bueno, hoy vamos a hacer un programa especial, un programa resumen, un programa crítico, un programa de charla sobre lo que ha sido el concurso del Gran Teatro Falla de Cádiz, visto desde el punto de vista de las agrupaciones de Sevilla, por lo menos de algunas. Hay quien no ha podido venir y entonces pues no están todos los que son, pero sí están. Perdón, no es. No. ¿Qué más da? Ya no me acuerdo cómo es. Bueno, empezamos por la igualdad, empezamos por el caballero, que es David Alvarado. David, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Carlos. ¿Todo bien de momento? De momento bien. Venga. Bueno. Y Marta García, Marta, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Gracias a ustedes. Buenas noches. Bueno, Marta es de la comparsa femenina Entre Algodones y David de la chirigota, los herederos del conde de Salvatierra, Eduardo III, primero izquierdo. Uf, qué rollazo de nombre otra vez, que no me acuerdo yo nunca, David. El nombre muy largo. Uf, bueno, Marta, a mí me ha gustado mucho tu comparsa. Y que conste que no te lo digo por peloteo ni nada. Te voy a decir por qué. Porque tiene lo que tiene que tener una comparsa: un buen paso doble, cantado a tenor y segunda sin estridencias en contralto, nada más que en determinado momentito, un tipo que lo habéis explicado desde el principio y buenas letras. No estamos, se requiere estamos más. Igual, estamos igual. A mí la verdad es que este año la comparsa yo estoy bastante contenta porque es lo que tú has dicho, es una comparsa que se entiende desde el minuto uno o desde el cero, porque nada más que abre el telón se sabe de lo que estás hablando, sabes lo que estás cantando y sobre todo porque hemos disfrutado muchísimo, porque es un repertorio alegre, que gusta y que a nosotros nos gusta, que yo creo que es lo más importante. Y además habéis quedado, yo creo que relativamente en un buen puesto para hacer una comparsa de Sevilla y una comparsa femenina con todo lo que eso conlleva, porque desgraciadamente no se os sigue mirando bajo el mismo rasero. Sí, la verdad que está bien, el puesto está bien. ¿Estáis contenta con el puesto o no, Marta? No, hombre, claro, que estamos contentas. Que... No, estamos contentas. Siempre aspiras a lo máximo, ¿no? Pero el puesto ha estado bien, la verdad. Han faltado tres, cuatro agrupaciones para que pudiese haber pasado a cuartos. Exactamente. Hemos sido el 25. Está bien. Está bien. ¿Llevabais mejor repertorio del que habéis cantado? No es que lleváramos mejor repertorio, es que yo creo que todo el repertorio de este año nuestro es bueno. Claro, no tiene abuela la madre. Es cierto, es cierto. Yo creo que tú puedes escuchar todos los pasos dobles. Tú puedes escuchar todos los pasos dobles y todos los pasos dobles son buenos. Quizá, yo siempre se lo digo a Antonio, que nos falta a lo mejor ese paso doble más... pellizquero. Ya no es pellizquero, porque la verdad que él siempre va apuesta por fuerte, por fuerza. Que si hay que criticar la política, hay que criticar, eso hay que hacerlo. Pero a lo mejor a veces nos falta un poquito el paso doble así de a tu madre, de lo que a lo mejor hace muchas comparsas femeninas que le dan esos puntitos con los que consiguen pasar, pero vamos, yo soy como Antonio, a mí me gusta más llegar y pegar. Bueno, pues mientras estés contenta, que es lo importante. Eso sí, eso, por supuesto. David, la chirigota, el año pasado tercer premio, este año habéis quedado en un octavo lugar, y yo te decía antes que muchas agrupaciones quisieran estar tercero un año, octavo otro, el año que viene nos toca otra vez tercero o quién sabe segundo, de momento... Bueno, yo creo que bien, ¿no? Sí, la verdad que desde el 2006 que entramos la primera vez en la final, que fuimos tercero, siempre hemos sido octavo o tercero. O sea que yo lo firmaría ya para el resto de mi vida, ¿no? Quedar octavo y tercero alguna vez, ¿no? Y además a mí me ha gustado el que... Soy gente que os lo tomáis todo con una tranquilidad. O sea, sabéis de vuestras posibilidades y no hay euforia, porque yo he estado con ustedes en camerino y no veía euforia, no veía ese decir, aquí estamos nosotros, sino la humildad por bandera, Guillo. Hombre, lo que hemos estado hablando antes, ¿no? Pues nosotros esto nos tomamos como carnaval, no como otra cosa. Y la verdad que sabemos de nuestros límites y sabemos, escuchamos carnaval porque somos aficionados y sabemos quién va mejor, quién va peor. Y a nosotros, pues la verdad, que nosotros vamos defendiendo lo nuestro, si gusta bien, si no gusta, pues nada. Sí, que ha gustado, ¿eh? Que coste. Sí, ha gustado, sí, una barbaridad. Ya, o sea, que es que un octavo premio, parece que estamos hablando de un fracaso. No, por supuesto que nosotros estamos contentos. Lo que pasa es que a lo mejor la gente, la sensación que ha tenido, no la chirigota en sí, porque nosotros somos conscientes, pero lo que nos rodea, ¿no? Los familiares y eso, a lo mejor han tenido la sensación de que ha gustado menos la chirigota que otros años, que nosotros, nuestra sensación no es esa, ¿no? Bueno, pues como aquí para lo que estamos, además de para hablar carnavales, para escuchar copla, hemos dicho que a la comparsa Entre Algodones, desde un principio, lo decía también Marta, se explica perfectamente. En un principio, cuando yo las escuché en camerino, pensé, digo, uy, esto va a ser algo triste. Para nada en absoluto, porque a la mitad de la presentación ellas ya hacen así un vuelco y dicen, hemos venido por... Mejor que escuchemos la presentación de la comparsa Entre Algodones. Vamos allá.
Bueno, Marta, ¿qué te ha parecido? Ahora después de quizás de poquito tiempo, pero de esto hace ya casi 20 y tantos días. Hombre, como que cantamos el primer día. Claro. ¿Y qué? Cuando lo ves ahora, ¿qué? Hombre, ¿sigues todavía más contenta? Yo es que cuanto más lo veo, más me gusta, no lo puedo remediar. Así como hay otros años que a lo mejor es un poco menos tu estilo, ya no es que este sea mi estilo más que otros años, sino que es que me gusta, que es una comparsa que, como transmite tan buen rollo, a pesar de que somos esclavas negras y que se supone que estamos, que somos los últimos de la cadena y todo lo que tú quieras, pero damos esa alegría y esas ganas de vivir, que a mí me encanta, que no lo puedo remediar. Claro que sí. Bueno, David, ¿qué os dice la gente en Cádiz? Porque en Cádiz ya sois una chirigota esperada. Ya lo hablamos en su día cuando hicimos los primeros programas. Sois una chirigota esperada y una chirigota a la que ya empieza a mirársele hasta el pelo que se te ha caído. Y ustedes sois conscientes de ello, porque a pesar de que el aficionado normal, cuando se anuncia la chirigota de Sevilla vuestra, aplaude, también hay un cierto sector del público que ya empieza a retrotraerse de sus aplausos. No sé si os dais cuenta de eso. Bueno, ¿eso es el precio de la fama? Puede ser, la verdad que sí, fuimos conscientes en semifinales, la verdad que sí. Algunos de la chirigota, como son nuevos, no fueron conscientes. Los más veteranos, por ejemplo, mi hermano, yo, Carlos y eso, en la misma presentación, nosotros mismos ya hablábamos de que nos habíamos enganchado, de que hoy había un ambiente así turbio y que bueno, que aquí ya nos quedamos. Claro, porque un aplauso es un punto que te están dando desde el mismo público. La primera risa que nosotros creemos que es, no es, ya sabemos que no. Si tú en ese confías en el primer punto que la gente se va a reír y no se ríe, o no aplaude, ya sabes tú que... Es que la chirigota de ustedes, cuando hablamos la otra vez, suena de una forma maravillosa y ya lo hemos hablado muchas veces. O sea, a un público normal, tú le dices que la chirigota es del mentidero, o que la chirigota es del balón, o que la chirigota es de la viña, y se lo tragan perfectamente. Sí, la verdad es que sí. Nosotros cuando vamos a los contratos, la gente siempre se cree que somos de Cádiz, ¿no? Sí. Que siempre nos dice, ¿usted es de Cádiz? ¿De dónde? No, nosotros de Sevilla. Pero todo, sí, todo, que no. Ah, no, yo me creía que a lo mejor era la mitad. No, somos todos de Sevilla, menos uno que es de Cádiz, ¿no? Bueno, a mí me gusta mucho el estilo vuestro porque sois también una de las chirigotas que apostáis en los pasodobles por contar algo. Uh-huh. No sois la chirigota que usáis todo el repertorio para hacer reír, sino que dejáis para la risa la parte del repertorio que así lo pide, como son cuplés y popurrí. Y en los pasodobles contáis algo porque Antonio, tu hermano, es un tío, como bien nos decía Marta, sí, que va a saco. Y había un pasodoble que cantasteis en cuarto, muy atrevido, que era apostar por tu tierra, por Sevilla. Pero lo llevasteis de una forma tan bella y tan sutil, uh-huh, que habéis callado muchísimas bocas. Yo me imagino que cuando leísteis ese pasodoble diríais, chapó, viejo. Sí, la verdad que, bueno, era una idea que teníamos siempre, ¿no? Pero no nos atrevíamos, ¿no? Y entonces, ¿quién lo hizo? Mi hermano. Antonio. La idea es de mi hermano. Pero, claro, no nos atrevíamos, ¿no? No nos atrevíamos. Lo que pasa que, lo que tú dices, la lleva a un terreno que dijimos, mira, este es el año, si puede ser un año que lo cantemos, tiene que ser este, ¿no? Y había también mucha gente que nos pedía que cantáramos... Pero la verdad es que nosotros no nos hace falta porque nosotros nunca hemos renegado de que somos de Sevilla. Está claro, está claro. Nosotros vamos allí, nuestra última cuarteta decimos que somos sevillanos, nosotros nos da miedo, como dice la gente, no, yo nos da miedo, ¿no? A nosotros no, ¿por qué? Nosotros somos de Sevilla, si fuéramos de Cádiz, pues somos de Cádiz, ¿no? Está claro. Y nunca hemos renegado, pero había gente que no lo pedía y le salió tan bonito que dijimos, tío, vamos a cantarlo ya. Lo íbamos a cantar en semifinales, pero dijimos, no, vamos a adelantarnos, vamos a cantarlo mejor en cuarto porque... Bueno, pues estamos hablando de este pasodoble, ahora van a tener ustedes la oportunidad de comprobar que lo que estamos diciendo es cierto y sobre todo también para callar muchas bocas porque hemos recibido correos, ¿no? Que por cierto nos lo pueden mandar a carnaval@20tv.es, carnaval@20tv.es, decirles que vamos a continuar haciendo nuestro programa, vamos a respetar el tiempo de la cuaresma porque consideramos, y sobre todo aquí en Sevilla, que en tiempo de cuaresma hay que darle su sitio a lo que es y nosotros vamos a parar, pero seguiremos. Después de la cuaresma seguiremos casi todo el año con nuestro programa de carnaval. Sobre todo, como decimos, para callar ciertas voces que criticaban el que las agrupaciones de Sevilla no le cantaran a su tierra. Claro, sí lo hacen. Y de hecho, van a poder ustedes comprobar qué belleza de paso doble de este de la chirigota, los herederos del conde de Salvatierra, Eduardo III Izquierda. Vamos a disfrutar de este paso doble.
Gracia, de la Alameda a la Plaza del Duque, de Plaza del Duque a la Encarnación, la calle Feria que todos los jueves recobra su vida. Descansaremos y nos tomaremos una cervecita en El Salvador, verás la calle siempre como ejemplo de Sevilla mía. Cógete fuerte que cruzamos el puente y vamos patriana. Mira a su gente, fíjate y verás la viña reflejada, pues la alegría rebosa en su calle todas las mañanas, y el amor a hierba buena nos embriagará. Te llevaré cruzando de todo el contigo la plaza del camino, donde Sevilla vende parte de su historia y de su colección, y ahora quisiera enseñarte lo que más me vale. Este es mi barrio y estas son sus calles, y esta es mi casa puerta por si un día quisiera. Estas son las llaves. No me digan ustedes que no es bonita la letra y el paso doble que tiene tela, y como lo cantáis, viejo. Que mucho, es que es un grupazo de categoría. Hay muchos cantantes ahí medidos, muchos cantantes de flamenco y... Y además también como debe de ser un paso doble, que cualquiera que lo escuche un par de veces lo puede cantar, que es lo que yo le pido a una música de carnaval, que yo la pueda cantar, y si no entera, por lo menos tararearla, claro. Que cuando tú la estés cantando yo sea capaz de seguirla si tuviera la letra delante, claro. ¿No? Con la segunda maravillosa. De verdad, eso tiene mucho curro, David. Yo eso lo hablo mucho con mi hermano, a lo mejor cuando él me presenta el paso doble, ¿no? Y le digo, Guillo, esto tardo yo un año y medio en aprendérmelo, esto no vale. Y a lo mejor me trae uno, digo, este, porque claro. Nada más que me lo canto una vez ya me sé la letra, y ya me sé la música, la melodía, digo, ya está este. Y hablamos, Marta, estábamos hablando antes, decía David, de Antonio Alvarado, que si fuera de Cádiz probablemente estaría entre los grandes, pero yo creo que ya está entre los grandes del carnaval de Cádiz, ¿eh? Yo creo que sí, pero sí es verdad que aún se mira, es de Sevilla. Bueno, ¿sabes? Pero... Cada vez menos, pero se sigue mirando. Se sigue mirando y en todo, porque tanto en la chirigota como en la comparsa nuestra, que son sus dos agrupaciones... Fuertes. Fuertes, y donde él lo pone... Porque yo estoy convencido de que colaborará con alguien más, seguro, seguro. Donde sí. Él lo pone todo, creo, ¿no? Y todavía la comparsa femenina de las niñas, todavía muchas... Yo te hablo por lo que yo conozco, ¿no? Todavía muchas veces se compara con las de allí, se ve y dicen que no, pero porque es de Sevilla, porque el autor es de Sevilla... ¿Sabes? Pero yo creo que lo que él ha dicho antes que es cierto, aunque esté entre los grandes, pero... ¿Tú crees que si escribiera, por ejemplo, una comparsa femenina de Sevilla quedaría mejor? ¿De Cádiz quieres decir? Perdón, de Cádiz, a un grupo de Cádiz. Sí. Yo creo que sí, seguro. Lo que pasa es que creo que una agrupación de Cádiz no lo entendería como lo entendemos nosotras. ¡Hala! Para que no te lo quiten. Hombre. Eso es para que no te lo quiten de momento. No, pero es verdad, es que... Son formas diferentes de... Yo tengo amigas en agrupaciones de Cádiz, son formas diferentes de ver carnaval, aunque queramos hacer lo mismo, llegar al mismo punto y que suene más o menos igual, pero creo que es diferente. Bueno, mira, tenemos en Cádiz, por ejemplo, de Sevilla, que se han ido para Cádiz, Lolo Álvarez Seda, otra vez ha vuelto a un primer premio con los poetas del Caribe, el Canijo, que este año no ha ido a la final, pero que está escribiendo en Cádiz, y el Canijo sí es cierto, recuerdo yo que en un programa nos dijo eso, que... De haber sabido esto, se hubiese ido a un grupo de Sevilla, de Cádiz antes. Es extraño, ¿por qué, David? Cuando, por ejemplo, usted está triunfando desde aquí, desde Sevilla. Sí, pero es lo que dice ella. Nosotros es otra forma de ver el carnaval diferente a lo que hay en Cádiz, ¿no? Nosotros la relación que tenemos con los grupos, por ejemplo, no se parece en nada a nuestra forma de ensayar, no se parece en nada a nuestra forma de llevar las letras, los ensayos, no tiene... Pero explícame eso, David, porque no entiendo. A lo mejor en Cádiz se le da más fuerza al autor, al director, a la figura, ¿no? Nosotros esa figura no la tenemos, ¿no? Sí. Nosotros, mi hermano es el autor porque es el autor y ya está. Porque sabe escribir, igual que Juan Carlos Vergara, porque saben escribir. Y son músicos porque saben hacer música. Pero no hay un letrista estricto que firme, no hay un director que diga, señores, vámonos, sino nosotros somos un grupo de amigos que se nos ha dado bien el carnaval y ya está. ¿Eso quiere decir que ensayáis poco, Marta y David? No, que va, ensayamos bastante. Ellas mucho, nosotros poco. Nosotros habremos ensayado, sin exagerarte, no llegará ni a 2 meses. ¿Ustedes más, no, Marta?
Nosotras ensayamos mucho, pero porque somos muy machaconas y nos gusta hacer las cosas muy bien, y nosotras no tenemos figura del cante como tienen ellas, ¿no? Somos más normales, ¿no? Ni mejores ni peores, normales. Pero si lo compara con otro grupo de Sevilla, hemos ensayado poco, ¿eh? Nosotros empezamos ensayando 2 meses, 2 días a la semana, y después metimos 3. No, ¿quién se pone delante del ensayo vuestra? ¿Quién es quien dirige el ensayo musicalmente? Cuando está Antonio, cuando no está Antonio, yo. Porque hay algo que me sorprende una barbaridad de ustedes y de las dos comparsas más, sobre todo de las malas, ¿no? Que me sorprendió muchísimo el ver lo bonito que hacéis el dúo, o sea, la segunda con el tenor, David, que tú sabes que esa es importantísimo dentro de lo que es el Carnaval de Cádiz. ¿Eso lo trabajáis al máximo? Yo soy muy machacona en eso sí es verdad. A mí me gusta el dúo, como tú dices, me gusta que el tenor vaya y la segunda vaya a pegarte, ¿no? Porque sí, eso es lo que, para mi gusto, le da armonía al grupo, o sea, que es lo que hace que suene realmente bien. Y luego, tampoco soy una persona que me gusta mucho las estridencias, ¿verdad? Que aquí todo lo hace Antonio, pero sí es verdad que este año ha delegado un poquito más en mí y he hecho yo más cositas, ¿no? Como meter la segunda, por ejemplo, meter algunas cosas de las octavillas, pero siempre todo muy pegado. No grandes estridencias, porque no hace falta. Es que el paso doble te lo está dando todo. Si el paso doble tiene una música tan bonita que no necesita que le dé estridencia, porque al final suena peor. Claro. ¿Te dio tiempo a escuchar la comparsa Las Malas también de aquí de Sevilla? Algo he escuchado. ¿Y qué te ha parecido? Han quedado un poquito por debajo de ustedes. Han quedado un poquito, pero a mí me ha gustado. ¿Y a mí? Teníamos aquí a una componente de Las Malas, Alba, que es la que toca la caja, pero resulta que se ha quedado totalmente muda, que no podía ni hablar, la pobre mía. Y entonces me decía, Carlos, mira, yo puedo entrar porque ella entiende el lenguaje de signos, ¿no? Pero yo le digo, mira, Alba, no tiene sentido que tú estés ahí porque yo no te entiendo. Pero de todas formas yo quiero, en nombre de ellas, que ustedes escuchen también esta comparsa de Sevilla, Las Malas, que para mí ha sido también otra gran sorpresa por cómo lo han hecho. Y vamos a escuchar su presentación, aunque les digo una cosa, de malas no tienen nada, si no, compruébenlo. Whoa!
que conste que los de las que no son malas, lo digo porque me parecen unas excelentes personas, que tuve la oportunidad de hablar con ellas. No vayan ustedes por otro camino, ¿eh? Bueno, buena comparsa también. Y también aquí, Marta, cómo se escucha la segundita también muy bonita, aunque no sea la tuya. Pero sí, es un logro que veis que tenéis ya dentro de las comparsas femeninas. Además, hecho por mujeres, que es más difícil. Que en Cádiz se estila el que la segunda la haga un hombre. A mí personalmente me gusta poco porque yo creo que en un grupo de mujeres un hombre cantando en segundo está fuera de su registro natural y va cantando demasiado fuerte y tapa. Hay momentos que nada más que se escucha la segunda y a lo mejor la octavilla. A mí personalmente. Tienes que encontrar un hombre que tenga una voz finita, que pueda entrar haciendo la segunda, ¿sabes? A mí me gusta, si es una comparsa femenina, que la segunda la canten las mujeres. David, ¿hay previsto ya algo para el año que viene? Pues no. ¿O todavía no tenéis pensado el año que viene? ¿Y ustedes, Marta? Antonio siempre tiene cosas. Él siempre tiene cosas. Él llevamos arrastrando un tipo desde hace 5 años. Pero él dice que el año que sacamos ese tipo va a ser el último, así que nosotros no queremos que lo saque, pero vale. Algo tiene seguro. David, ¿se ha quedado alguna letra para la final que teníais que haber cantado antes? Porque yo siempre digo lo mismo, elegir qué se canta en cada fase, aunque ustedes digáis que no, yo lo veo muy complicado, sobre todo donde hay 12 personas, ¿no? Es muy complicado, la verdad. ¿Quién lo decide? En nuestro caso, el grupo entero. ¿Ah, sí? El grupo. En nuestro caso, el grupo apuesta por una letra y ya está. ¿Nos habéis equivocado? No nos hemos equivocado. Lo que creo que nos hemos equivocado es de no cantar lo que teníamos, porque todo lo que hemos cantado ha sido sacado a última hora. Porque, como tú dices, que es difícil, porque, por ejemplo, el Canijo que cantó el primer día nos pisó temas de cuplé, con incluso el mismo final, ¿no? Pero aparte nosotros, como tú has dicho antes de que la gente nos ha mirado tanto con lupa este año, que nosotros en preliminares nos dimos un poquito de cuenta, ¿no? Y nos volvimos un poquito locos y entonces no nos gustaba ya nada, ¿no? Y entonces tuvimos que sacar letras. Y seguir ensayando. Y seguir ensayando, hemos ensayado todos los días, todas horas, y tenemos por lo menos 14 pasodobles, 15 cuplés, o sea que es una barbaridad. Dinos, por ejemplo, pues para el año que viene le voy a decir a Antonio que nos haga para el coro de qué cosas hemos dado 2 o 3 cuplés, ¿eh? Sí, vamos, pues bueno, de los cuplés se encarga más que nada Juan Carlos. Que... Bueno, me da igual, porque nos haga 2 o 3 tangos. Sí. Me da igual. Que los temas de los pasodobles que se han quedado en el tintero, ¿cuáles eran? Pues teníamos uno a La Pepa, que también era, lo hemos cantado en San Francisco el otro día cuando fuimos a los tablaos. Y la gente le gustó mucho, la verdad, un pasodoble muy bien tirado. Después teníamos otro, El Piropo a la Mujer, que se ha perdido, ¿no? Lo teníamos nosotros que, cantando eso, ¿no? Que se había perdido el piropo y dando un piropo a la mujer, ¿no? ¿Y en cuplé? Pues, cuplé teníamos a Ordangarín, teníamos al... Bueno, tiene un cuplé que ha cantado Los Duendes Colorados en la final, se lo ha dado mi hermano, ¿no? Que ha sido el de Alberto Contador, ¿no? El del dopaje, ¿no? Que nos llamó David y yo, un tema de cuplé, y dice mi hermano, porque yo, si te interesa este tema que tenemos nosotros por ahí... ¡Qué arte, Dios mío! Eso, es que eso se tiene que enterar la gente, porque además de ser buen autor, es buena gente. O sea, que, sí, bueno, es que nosotros... Bueno, que conste que yo no sabía que lo era, ¿eh? Claro. Pero que, no, y aparte que con David Carapapa nos une una amistad que va más allá de... hace mucho tiempo, es que es verdad. Marta, ¿cuántos pasodobles teníais ustedes metidos? ¿Os ha dado tiempo a cantarlos aquí en Sevilla? En Sevilla, sí. ¿Dónde habéis estado en Sevilla? Nosotros hemos estado en el concurso de Rinconada, que hemos sido 3er premio. ¿Da? Y en el de Coria también 3er premio. Y ahora estamos concursando en el TNT. ¿Estuvisteis en la Triana? Sí. ¿Y qué tal? Bueno, ahora la segunda parte vamos a hablar con Miguelito el Peluca, que nos lo comentará, a ver qué tal estuvo. ¿Y qué piensa la gente aquí en Sevilla cuando ve una comparsa de mujeres? ¿Lo aceptan, Marta? Sí. ¿O son todavía reacios? ¿Hay todavía catetos que piensan que...? Lo aceptan como carnaval. En Sevilla todavía hay mucho que moverse por el carnaval y hay mucho que enseñar de carnaval. Yo no voy a enseñar mucho porque llevo poco tiempo, pero que todavía la gente sabe poco de carnaval. ¿Disfrutáis pero da cantando igual. Aquí? Sí. Sí, pero porque siempre cuando te das cuenta estás rodeado de tu gente, de tus amistades, de tu familia y al final siempre se une más gente, pero se disfruta. Ahora, a partir de ahora, es muy difícil que a una agrupación femenina, y lo sé, las contraten para cualquier cosa, porque siempre la gente elige otras cosas, pero reunir para cantar en algún sitio nosotras o en alguna fiesta. Nosotras siempre estamos inventando cosas, además yo soy la inventora número uno. Cuando no hacemos una barbacoa, hacemos cualquier cosa. Aparte también nosotros tenemos la suerte de que Antonio
siempre nos va llevando muchas veces con ellos cantando. A lo mejor cantan en algún sitio y nos llevan a nosotros, o a lo mejor un contrato que a ellos se les queda chico de caché, vamos nosotras. Sí, ¿verdad? Pues eso no puede ser así, ¿eh? David, eso no, tú, o sea, darle lo que no queréis. Que no es lo mismo, me parece. No es lo mismo un tercer premio que un 25, está claro, ¿no? No, la verdad que, hombre, es que parece, como lo ha explicado ella, parece, pero no, pero no, que no es entendible, que nosotros, es una bromanía, pero yo lo entiendo. A nosotros a lo mejor, por ejemplo, en el caso este, que yo soy el que más llevo los contratos y eso, ¿no? A lo mejor me llaman y no tienen el dinero suficiente y me dicen una agrupación y a lo mejor yo le busco la agrupación. Claro, ¿no? Y por cierto, ¿cómo estáis de trabajito? Porque la cosa dice que ha bajado una barbaridad, ¿no? Ha bajado un montón, la verdad, pero nosotros este fin de semana la verdad que estamos completos. Cantamos ayer, hoy vamos a descansar, mañana cantamos dos veces, el domingo también cantamos. ¿Sabes? Y porque además ustedes, como me dijo en cierta ocasión Antonio, hay varios grupitos. Claro. De sevillanos, claro, y tal, o sea que lo tenéis más complicado. Ese es el problema que tenemos nosotros, no podemos coger tantos contratos porque coincide muchas veces con el grupo que tiene mi hermano de flamenco, con Diego Mejumea que canta copla, entonces pues tenemos así que no podemos coger muchos contratos. Que por cierto, digo yo una cosa, ¿ustedes creéis que ha influido en la forma de cantar que tenéis la gente de Sevilla el que estéis acostumbrados a cantar siempre sevillana, rumba y demás? ¿Os ha echado eso un cable a la hora de poder decir voy a cantar? Sí, quizá. Quizá porque a lo mejor se te quita un poco el miedo escénico que puede tener la gente. Yo, sinceramente, yo llevo cantando desde que tenía 5 o 6 años, entre coro, grupo, después carnaval, ahora llevo grupo, carnaval, coro, llevo de todo para adelante. Y eso sí es verdad que se nota a la hora del desparpajo a lo mejor que tienes en un escenario, las tablas que tienes. Y de afinarlo, Marta, y de lo afinado que están los grupos de Sevilla. Porque el de Nome Radio también, salvando excepciones, sí. Pero el 90% de los grupos que van de Sevilla a Cádiz, tú los escuchas cantar y dices, joder, es que aquí cantan los 15 o los 12. Hasta la que en Cádiz, tú sabes, Marta y David, que por ejemplo en comparsa hay veces que los instrumentos no cantan, uh-huh. La chirigota igual, y cuando te vienes a dar cuenta dices tú, es que hay cantando nada más que 11, faltan claro. 4 voces. Y, uh-huh. y yo observo las agrupaciones de aquí de Sevilla, cantan los guitarras, canta la caja, canta el bombo. Eso influye también a la hora de ir a Cádiz, ¿no? Claro, el tema este del flamenco hace que, bueno, pues en nuestro caso, por ejemplo, hay 5 componentes que cantan casi todos los días juntos. Entonces, claro. Si lo extrapola al carnaval, tú le das un paso doble y al minuto uno están cantando los 5 perfectamente, porque es que están todos los días cantando y encima cantan bien. Y a lo mejor el guitarra que toca con nosotros canta en un grupo el solista. Y toca y canta, claro que sí. ¿Cómo podríamos catalogar el carnaval 2012? ¿Cómo lo habéis visto? ¿Cómo lo habéis vivido? ¿Qué calificativo le podríamos poner, Marta, para terminar esta parte? ¿Tú qué dirías de este carnaval? ¿Cómo lo has pasado? ¿Cómo lo has sentido? ¿Cómo lo has vivido? Para mí ha sido el mejor, para mí, personalmente. Porque nos lo hemos pasado, nosotros ya hablando de mi grupo, nos lo hemos pasado genial. No había un problema. Hemos hecho un grupo, muy unida, y la verdad es que yo me lo he pasado bastante bien. Y satisfecha además con la obra, que ya eso todavía es más importante. Eso es lo primero. David, ¿ustedes qué tal? Nosotros, ¿defraudados, contentos, con ánimo? Es un poquito defraudado, la verdad, porque vamos a ser sinceros. Normal. Nosotros creíamos que nuestra chirigota estaba un poquito más a nivel. No nos esperábamos tampoco la reacción de semifinales de algún sector de la afición, ¿no? Ya os lo dije yo en su día, ¿eh? Sí, pero no, nosotros, vamos, verá, yo sí, porque yo he vivido la... Eso le pasa también a las de Cádiz, ¿eh? Claro, pero... Para el año que viene las del Lobe la van a estar esperando con látigo. Claro, pero el problema es que a mí me daba igual, en el sentido de que yo sufrí un abucheo en el Falla, me daba igual, pero le ves las caras a los nuevos y decía tú... No se merecen esto, claro. La ingratitud muchas veces del público, claro que sí. Bueno, pues Marta y David, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias de verdad por haber atendido nuevamente la llamada. Enhorabuena por lo que habéis hecho, a seguir disfrutando. Y vamos a terminar esta primera parte pues con un paso doble precioso también de la comparsa femenina Entre Algodones. Y no se nos vaya, que enseguida volvemos. Venga, vamos allá con ese paso doble. Cuando te...
Bueno, pues de nuevo con todos ustedes después de esta breve pausa para la publicidad. Ya saben, la primera parte hemos estado hablando con David Alvarado de la chirigota Los Herederos del Duque Salvatierra y con Marta García de la comparsa Entre Algodones, la comparsa femenina. Y ahora en la segunda parte nos llega un clásico que esto también le vale para la Antifaz de Oro de Cádiz, como es Miguel Cáceres o el Peluqui de Triana, porque bueno, Miguel Cáceres no vuelve la cara. Peluqui, Miguel, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por acordarse de nosotros. Que la pregunta obligada que me dice todo el mundo, ¿cómo está tu Sevilla? Mi Sevilla parece que hay que, con Michel parece que estamos levantando un poquito el vuelo, ¿no? ¿Tú qué vas a decir? ¿Tú qué vas a decir? A ver si nos vemos pronto las caras, el Sevilla y el Cádiz en segunda, hombre. A ver, todavía te queda, Carlos. La Copa Rey a lo mejor. ¿Qué va? A ver si nos vemos en primera. Bueno, Miguel, este año disfrutando con tu chirigota, una chirigota de cuartos, que ahí se habéis quedado en preliminares, nada más. Sí. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Hombre, yo... Con la ilusión que tú tenías este año en la chirigota. Sí, pero... Hombre, era una ilusión también un poco ficticia, ¿no? Por montar un poco, por automotivarme. Porque hace un año, de esto que tú dices, era para no salir. Lo pasé tampoco... Porque hicimos cuatro amagos de no salir. Se fue medio grupo por problemas laborales y al final nos dimos cuenta en noviembre remontando el grupo. Pasa que ya se sale. Ya, si ya te has metido en el ajo, ya queda peor que de mejor. ¿Llevabais repertorio montado, sí, Miguel? Yo... ¿O dijisteis de aquí no vamos a pasar y vamos a montar a más que cuatro pasos dobles y cuatro cuplecitos? No, montamos de cuplés, teníamos cortito. Vamos, había varios, pero montado teníamos poco porque digo, si pasamos, estamos esperando ahí que pasara algo. Porque es que nosotros cantamos al final y nos pisaron casi todos los temas. Es que cuando te, claro, das cuenta, no, te pisan todos los temas y te quedas con los tres o cuatro, ¿sabes? Y nos pisaron casi todos los temas y tuvimos que meter dos cuplés más o menos que teníamos desde el principio. Y después con el tema de los pasos dobles, pues sí, había bastante. Estábamos, de todas maneras, había cinco montados y, vamos, había cuatro o cinco más para montar en esa semana. ¿Tenías que haber pasado según tú? No, ni de coña. ¿Está bien entonces el jurado para ti en lo que ha hecho con quizá ustedes? Un poco... Bajo en cuanto... En la clasificación general, sí, eso sí lo he visto yo. No obstante, a mí me da igual, ¿no? Que yo no como de esto, gracias a Dios, pero que te frustra un poco porque dice que el teatro había 38 tíos, es que no había más, yo creo que había los que tenían que estar por cojones, es que no había nadie. Entonces, pues dice tú, llega y levantaba, es imposible levantar un teatro que no tiene ganas, ¿sabes? Es complicado, la verdad. ¿Cómo has visto el concurso, Miguel? ¿Te ha dado tiempo a ver algo, no, aunque sea por televisión? Como tú sabes, yo soy gran seguidor del concurso. Hombre, echado de menos es su bienvenido, mucho de menos. Y después... Si viera la comparsa que ha sacado Callejera, sí, lo rollo. Hombre, la he escuchado. El domingo han quedado con nosotros en la Plaza del Cañón para cantar con el coro, te lo digo para que te vengas. Pues estaré seguro, vamos, si yo te he dicho que si trabajo y termino prontito, estaré allí. Pero vamos, echado de menos es su, lo que pasa Los Duendes, por ejemplo, me parece una comparsa muy bien hecha, sí. De repertoriazo, de catedral. Como yo llevaba ya tiempo sin escuchar una comparsa con esa clásica y a la vez además muy, muy completa de todo, ¿eh? Perfecto. Presentación. El bombo el otro día lo estuvimos escuchando en el coche, que tú sabes se escucha mejor. Y digo, qué bonito el bombo, es que suena todo bonito, todo. Sí. ¿Y el chirigota que te ha gustado? El chirigota, los de la custodia, han sido los que más me han gustado. Ah, mire, del lío del chatín. De Mario, ha sido el paso doble para mí. Y el Tote, más. Y el Tote también hay que darle su punto. Y el Dani Yesca, hay gente muy buena. A mí es la chirigota que me ha gustado, después de las que me gustan a mí. Y después de las buenas de arriba, pues el Lobe parece que ha dado un giro, pero no me ha sorprendido nada anormal. Sí, no ha habido nada que se haya salido, afortunadamente, ¿no? Afortunadamente. Porque eso es bueno para la competición, hombre. Que no ocurra como en la Liga. Madrid, Barcelona y el resto están años luz. Hombre, ya chirigota como los borrachos y cosas de esas cada vez más difícil hacer también, sí, es verdad. Claro. Pero bueno, está bien, está un concurso muy bueno. Y después en coro, pues, me han ganado los que tienen que ganar, porque estaban yo creo mucho mejor que los demás. Y francamente después los demás coros, había ahí, he estado duro, los niños, un coro que me gusta mucho, lo he echado quizás en falta para la final. Que por cierto hay una polémica con el coro de los niños, porque hay un miembro del jurado, Juanma Canseco, sí, que está disgustado y amenaza con contar ciertas polémicas que hubo por aquello de meter a Bollywood en lugar del coro de los niños. A mí no me gustaría que se tocara nada de eso, porque una vez que el concurso ha terminado, ahí se debe de quedar. Y además es muy complicado, yo siempre he dicho que... Yo hubiera metido a los niños, pero no hubiera sacado a ninguno de los otros tres. Claro. Es que es lo complicado, porque Bollywood, y además Luis, yo soy un gran amigo de Luis en el ámbito carnaval, el macho grandes cables cuando más pequeño, Julio es un corazo, suena como suena, nos gusta a los más, nos gusta menos, y después Fali ya era apoteósico, ¿no? O sea, que es que eran tres corazos, es que hay tres sitios, claro. Es que no hay más. Hablando de tu coro también, en nombre de La Rosa, este año... Batacazo, ¿no?
Pues sí, yo la verdad que he ido muy poco al coro. Tengo que pedir disculpas públicamente aquí al grupo porque he ido 4 o 5 días. Y en los ensayos generales estuvo muy, 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 muy bien. Y en el Falle fue bastante desastroso. Es que también recuerdo que tú tenías mucha ilusión. Cuando hablábamos del coro me decías, pues este año vamos mejor que el pasado. Es que iba mejor, Carlos. Yo no entiendo cómo ha podido salir tan mal, ¿eh? Es que, vamos, que hay grabaciones, vamos, que se puede ver, claro. Digamos, que de ensayos generales apoteósicos y llegar al teatro y yo que estaba fuera no dábamos ni una. Pues es que no dimos ninguna, ¿eh? Tampoco vamos a andar, no soy Jiménez como el otro día que di una rueda de prensa destruyendo, yo no soy destructivo, sino que alguna realidad no nos salió bien y ya está. Vamos, pero vamos, que tampoco se cae el mundo, que el año que viene habrá más. Vamos a escuchar nosotros, antes que nada, la presentación de tu chirigota, una chirigota de cuartos que desgraciadamente no llegasteis a cuartos, quedasteis en clasificatorio. Venga, vamos a escuchar la presentación de una chirigota de cuartos. Bueno, presentación de la chirigota, una chirigota de cuarto. Cuando lo ves, ¿qué pasa? Porque algo... nada más que me fallo. Nada más que algo que sido, te decía de memoria, por lo que ves y lo que te llama la atención son las partes que a lo mejor hay fallo. Lo que pero sea. Bien cantada está, Miguel. Hombre, está bien, bien está cantada. Está muy bien cantada. Hombre, la chirigota suena bien. Lo que pasa es que eso tampoco hay que felicitar a Lía porque ha hecho el repertorio de letras en un 90%. Y ha hecho muy buenas letras, lo que pasa es que yo qué sé, no habremos acertado... Bueno, que unas veces está arriba y otras veces no tan arriba. Claro, no por cierto, nada. ¿Cómo salió la Triana? Bien, otro sobresaliente, la verdad que... ¿Cuántas bien. Agrupaciones fueron? Ahora mismo no te lo sé decir, pero creo que 10 agrupaciones en total. ¿De qué hora a qué hora visteis? Estuvimos hasta las 7 de la tarde y estaríamos desde la 1 o por ahí. Está bien, ¿no? Algo de culpa tiene 20TV que se ha llevado una temporadita anunciándolo, ¿eh? Y además que de verdad ganaron, hicimos un concursito de cuplé, los mejores cuplé, ganó No Me Raye, quedó segundo las malas y tercero. Buenas chirigotas, que la teníamos aquí. Habíamos invitado también a Cristóbal, el representante legal, pero no podía, Carlos, no puedo, estoy trabajando y ninguno de las chirigotas. Teníamos aquí, si nos daba tiempo lo poníamos, si no en otra ocasión.
que hoy hemos dicho nuestro último programa, Miguel, hasta después de la cuaresma. ¿Cómo sienta en Sevilla que hagamos un programa de carnaval? Porque yo recibo muestras de cariño, pero yo no sé hasta qué punto estamos haciéndolo bien o hace falta aquí algo, o tenemos que quitar algo, poner algo. ¿Cómo ves tú el programa? Te considero un amigo mío, te considero un tío honrado y sincero, y estoy convencido de que me vas a decir la verdad. Si tú ves algún fallo, ahora es el momento. Hombre, y además ahora en abierto, ¿no? Yo creo que el carnaval en Sevilla no tiene el arraigo que tiene el de Cádiz, por lo tanto, no va a ser es muy difícil conseguir un programa que tenga, a ver, ¿cómo decirte yo?, un fenómeno fan importante, ¿sabes? Lo va a ver un público minoritario, porque el segmento de población que le gusta el carnaval en Sevilla es mucho más pequeño que en Cádiz. Lo que yo sí creo que deberíamos de como unificar un poco. Por ejemplo, es muy gracioso que los programas de carnaval en Sevilla a lo mejor son todos el mismo día, ¿sabes? Hay dos que son el mismo día a la misma vez, que eso me pasó el otro día en el ensayo. Mira, aquello, uno escuchando en el ensayo un programa. O sea que yo creo que ¿El nuestro y el otro cuál? No sé, no, estoy hablando de la radio, por ejemplo. Ah, la radio, vale, es de Sevilla Televisión, o sea, el de Sevilla Radio y Betty, ¿no? Y cosas así, claro, creo que es ese. Y digo, es que pues esto es locomotor en el carnaval. Yo creo que el nuestro, el de 20TV y el de Giralda son días distintos, ¿no? O sea que, y además con la redifusión, pues gracias a Dios tenemos la posibilidad, si no lo podemos ver un día. Y además desde aquí le deseo lo mejor del mundo a los compañeros que hacen el programa de Giralda Televisión, a Fede Quintero, a Yuyu, que lo están haciendo maravillosamente bien. Desde aquí mi felicitación y mi enhorabuena, porque para ser el mejor siempre tiene que haber alguien con el que te comparen. Si estás solo vas a ser siempre el único, pero nunca el mejor. Exactamente. No, hombre, pero tampoco es cuestión de hacerlo bien o mal. Yo creo que el programa tuyo, este en el que estoy hoy, a mí me está encantando. Lo que pasa es que sí es verdad que a los amantes del carnaval nos falta como, hombre, que faltan muchos grupos de Sevilla. O sea que este va a ser un programa que para que puedan venir todos los grupos de Sevilla, pues se va a requerir porque es una vez en semana. Pues hasta que venga no me rayes, ¿sabes? Que lo haremos. Yo creo que debe de seguir el año que viene para que puedan venir todos. Si no, todos vamos a continuar. De hecho, tal como termina la cuaresma, la dirección de la empresa va a apostar por un programa semanal durante todo el año, porque creemos que tenemos nuestro hueco, lo tenemos ahí. Habíamos hablado antes del coro, y antes de quedarme sin tiempo, yo creo que escuchemos ya el segundo tango de preselección, porque realmente no tiene nada que ver como cantaron en camerinos a como cantaron luego en el escenario. Si no, tú lo vas a poder comprobar, Miguel. Es la noche y la mañana, o sea, la fuerza y la garra con la que se canta en camerino, la ilusión y la historia, hasta la orquesta. Y luego cuando lo ves fuera, dices tú, no me lo creo. Cierto. Comprueben ustedes este pedazo de tango del coro En nombre de la rosa.
Yo creo que ahí tenía más fuerza que lo que tuviste en el escenario, seguro que sí. Seguro, ¿no? Y aparte, el coro sí que llevaba muchas letras de tango. El coro tenía no menos 10 tangos. Estuvimos nosotros cantando con ellos en el mentidero, echamos un rato. Sí, me lo han contado, me lo han contado. Estuvimos bien, un ratito cantándonos, de verdad, maravilloso. Que bueno, Miguel, que no tenemos tiempo para más porque hemos terminado. Gracias por estar con nosotros. Nosotros vamos a terminar con el Paso Doble, lo decimos para nuestro realizador del Parlamento de las Tres, una comparsa también maravillosa que pasaron a cuarto. Que el coro, ¿desilusionado? ¿Están contentos? ¿Cómo están de ánimo? Hombre, la gente está desilusionada, pero está con ellos mismos, ¿no? Como diciendo, hay que ver que hemos tenido la oportunidad de hacerlo bien y no ha salido tan bien como esperábamos, pero vamos, siempre orgulloso y mirando para arriba, como siempre. Que le recordamos a todos ustedes que este domingo en Cádiz se celebra el Carnaval Chiquito, el Carnaval de los más artibles. Habrá muchas agrupaciones en la calle, un día para que vayan a Cádiz a disfrutar y a escuchar coplas de agrupaciones callejeras y agrupaciones del concurso. Miguel, tú me has prometido que el domingo estás con nosotros en el Cañón con el coro. ¿Puedo, sí? Hombre, me lo has dicho antes, te prometo, sí. Te lo juro, no sé cuánto llevo. Así es que no puede faltar. Y te recuerdo que este verano tenemos una cita, tu gente con nuestro coro, en la misma barbacoa del año pasado, a ver si este año podemos ir bastante más gente, lo prepararemos mejor. Sí, bueno, tenemos que hacer dos, uno en Cádiz y otro por Triana. Está claro, pero sí es verdad. Que Miguel, muchas gracias por estar con nosotros. Un abrazo a tus dos agrupaciones y a toda la gente de aquí. Pues muchas gracias a ustedes. Que nosotros nos despedimos ya, vamos a escuchar, como hemos dicho, un paso doble del Parlamento de las Tres, una comparsa maravillosa. Ya saben, nos volveremos a ver después de la cuaresma, porque la empresa ha apostado porque tengamos un programa de carnaval semanal, y a todos los aficionados que les guste, pues estaremos aquí. Ya saben, hasta entonces nos vemos, sean muy, pero que muy felices. Hasta luego. Luis, mira lo que dice Luis. Aquí no hay que acabar el segundo puente, y más Rajoy quita los puentes. La cosa tiene tela. Se quita los puentes, ha dejado mellata mi abuela.
con los que consiguen pasar, pero vamos, yo soy como Antonio, a mí me gusta más llegar y pegar. Bueno, pues mientras estés contento, que es lo importante. Eso sí, eso, por supuesto. David, la chirigota, el año pasado tercer premio, este año habéis quedado en un octavo lugar. Y yo te decía antes que muchas agrupaciones quisieran estar tercero un año, octavo otro, el año que viene nos toca otra vez tercero o quién sabe segundo. De momento, bueno, yo creo que bien, ¿no? Sí, la verdad que desde el 2006 que entramos la primera vez en la final, que fuimos tercero, siempre hemos sido octavo o tercero. O sea que yo lo firmaría ya para el resto de mi vida, ¿no? Quedar octavo y tercero alguna vez, ¿no? Y además a mí me ha gustado el que soy gente que os lo tomáis todo con una tranquilidad, o sea, sabéis de vuestras posibilidades y no hay euforia, porque yo he estado con ustedes en camerino y no veía euforia, no veía ese decir, aquí estamos nosotros, sino la humildad por bandera, Guille. Hombre, lo que hemos estado hablando antes, ¿no? Pues nosotros esto nos tomamos como carnaval, no como otra cosa. Y la verdad que sabemos de nuestros límites y sabemos, escuchamos carnaval porque somos aficionados y sabemos quién va mejor, quién va peor. Y a nosotros, pues la verdad, que nosotros vamos defendiendo lo nuestro. Si gusta bien, si no gusta, pues nada. Sí, que ha gustado, ¿eh? Que coste. Sí, sí, que sí. Ha gustado sí, una barbaridad. Ya, o sea, que es que un octavo claro, premio parece que estamos hablando de un fracaso. No, por supuesto que nosotros. Cuidado. Que nosotros estamos contentos. Lo que pasa es que a lo mejor la gente, la sensación que ha tenido, no la chirigota en sí, porque nosotros somos conscientes, pero lo que nos rodea, ¿no? Los familiares y eso, a lo mejor han tenido la sensación de que. De que ha gustado menos a Chirigota que otros años, que nosotros nuestra sensación no es esa, ¿no? Bueno, pues como aquí para lo que estamos, además de para hablar carnavales, para escuchar copla, hemos dicho que a la comparsa Entre Algodones, desde un principio, lo decía también Marta, se explica perfectamente. En un principio, cuando yo las escuché en camerino, pensé, digo, uy, esto va a ser. Bueno, Marta, ¿qué te ha parecido? Ahora después de quizás de poquito tiempo, pero de esto hace ya casi veintitantos días. Hombre, como que cantamos el primer día. Claro. Y que cuando lo ves ahora, que sigues todavía más contenta. A mí, yo es que cuanto más lo veo, más me gusta, no lo puedo remediar. Así como hay otros años que a lo mejor es un poco menos tu estilo, ya no es que este sea mi estilo más que otros años, sino que es que me gusta, que es una comparsa que como transmite tan buen rollo, a pesar de que somos esclavas negras y que se supone que somos los últimos de la cadena y todo lo que tú quieras, pero damos esa alegría y esas ganas de vivir que a mí me encanta, que no lo puedo remediar. Claro que sí. Bueno, David, ¿qué os dice la gente en Cádiz? Porque en Cádiz ya sois una chirigota esperada. Ya lo hablamos en su día cuando hicimos los primeros programas. Soy una chirigota esperada y una chirigota a la que ya empieza a mirársele hasta el pelo que se te ha caído. Y ustedes sois conscientes. Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más, que no un día más, como hemos estado diciendo, desde el 22 de enero a su programa favorito de carnaval, desde El Paraíso, desde 20TV para toda la provincia de Sevilla. Bueno, hoy vamos a hacer un programa especial, un programa resumen, un programa crítico, un programa de charla sobre lo que ha sido el concurso del Gran Teatro Falla de Cádiz, visto desde el punto de vista de las agrupaciones de Sevilla, por lo menos de algunas. Hay quien no ha podido venir y entonces pues no están todos los que son, pero sí están. Perdón, no es. No. ¿Qué más da? Ya no me acuerdo cómo es. Bueno, empezamos por la igualdad, empezamos por el caballero, que es David Alvarado. David, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Carlos.
¿Todo bien de momento? De momento bien. Venga. Bueno. Y Marta García. Marta, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Gracias a ustedes. Buenas noches. Bueno, Marta es de la comparsa femenina Entre Algodones y David de la chirigota, los herederos del conde de Salvatierra, Eduardo III, primero izquierdo. Uf, qué rollazo de nombre otra vez, que no me acuerdo yo nunca, David. El nombre muy largo. Uf, bueno, Marta, a mí me ha gustado mucho tu comparsa. Y que conste que no te lo digo por peloteo ni nada. Te voy a decir por qué. Porque tiene lo que tiene que tener una comparsa. Un buen paso doble, cantado a tenor y segunda sin estridencias en contralto, nada más que en determinado momentito, un tipo que lo habéis explicado desde el principio y buenas letras. No se requiere más. Está muy igual. A mí la verdad es que este año la comparsa yo estoy bastante contenta porque es lo que tú has dicho. Es una comparsa que se entiende desde el minuto uno o desde el cero, porque nada más que abre el telón se sabe de lo que estás hablando, sabes lo que estás cantando y sobre todo porque hemos disfrutado muchísimo, porque es un repertorio alegre, que gusta y que a nosotros nos gusta, que yo creo que es lo más importante. Y además habéis quedado, yo creo que relativamente en un buen puesto para hacer una comparsa de Sevilla y una comparsa femenina con todo lo que eso conlleva, porque desgraciadamente no se os sigue mirando bajo el mismo rasero. Sí, la verdad que está bien, el puesto está bien. ¿Estáis contenta con el puesto o no, Marta? No, hombre, claro, que estamos contentas. Que... No, estamos contentas. Siempre aspiras a lo máximo, ¿no? Pero el puesto ha estado bien, la verdad. Han faltado 3-4 agrupaciones para que pudieseis haber pasado a cuartos. Exactamente. Hemos sido el 25. Está bien. ¿Llevabais mejor repertorio del que habéis cantado? No es que lleváramos mejor repertorio, es que yo creo que todo el repertorio de este año nuestro es bueno. Claro, no tiene abuela la madre. Ella no tiene abuela. Es cierto. Yo creo que tú puedes escuchar todos los pasos dobles. Tú puedes escuchar todos los pasos dobles y todos los pasos dobles son buenos. Quizás, yo siempre se lo digo a Antonio, que nos falta a lo mejor ese paso doble más... pellizquero. Más, ya no es pellizquero, porque la verdad que él siempre va apuesta por fuerte, por fuerza. Que si hay que criticar la política, a eso hay que hacerlo. Pero a lo mejor a veces nos falta un poquito el paso doble así de a tu madre, de lo que a lo mejor hace muchas comparsas femeninas que le dan esos puntitos. Algo triste, para nada en absoluto, porque a la mitad de la presentación ellas ya hacen así un vuelco y dicen, hemos venido por... Mejor que escuchemos la presentación de la comparsa Entre Algodones. Vamos allá.